Señora, estamos transitando una época de obras que, si bien viene hace años, se están viendo, sobre todo en la calle, uno pasa por las avenidas y puede verlas. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, este plan de inversión de obras empezó en 2016 con una obra que estaba gestionada y licitada, y bueno, y la nueva gestión decidió continuarla, que eran los sanitarios de internación y climatización de los quirófanos. Y a partir de ahí pudimos hacer presentar distintos proyectos que en algún momento se habían trabajado, como el tema de la guardia de emergencias. Bueno, se volvió a evaluar las necesidades, se le dio impulso, y es así que hoy tenemos la obra de la guardia de emergencias, que comenzó hace un año y que está próxima a finalizar, que es la obra más grande que se ve por calle Necochea y bueno, también por Lainez. Está finalizando la obra de sanitarios, la de climatización de quirófanos se amplió a refacción integral de los quirófanos, y se está haciendo la vivienda de residentes y depósito de residuos patogénicos. Así que el total de la inversión, que son unos 220 millones, bueno, es muy, muy importante para el hospital. Todo esto hablando con fondos de la provincia, ¿exacto? Siempre fondos de la provincia, sí. Y ahora estas medidas, estos recortes que está llevando a cabo el gobierno, ¿tienen algún tipo de repercusión en las obras del Hospital Pena? A nosotros no nos ha llegado ninguna información de que tengamos, en las obras en marcha no hay problema con los presupuestos, llegan en tiempo y forma las partidas a las empresas, y no tenemos ningún anuncio de que tengamos ningún recorte presupuestario ni para lo que se planea para el próximo año, que está en proceso de marchar a licitación, ni con el presupuesto del hospital. Doctor, le pregunto, los proyectos que vienen a futuro, ¿qué nos puede adelantar? ¿Cuál es la importancia que tienen? No podemos dar detalles, digamos, porque todavía están en un proceso de evaluación por la parte de infraestructura, pero tenemos muchos proyectos ya desarrollados por ingeniería en cuanto a la ampliación de los servicios, de ciertos servicios, pero para dar algo, lo que estamos más avanzados en el tema de climatización. Tenemos que tener en cuenta que el hospital es de 1984, así que hay que renovar constantemente calefacción y climatización. Y también tenemos proyectos avanzados en todo lo que es el tema eléctrico, todo lo que es la infraestructura básica del hospital. Así que esperaremos cómo continúan, pero están siguiendo normalmente los procesos en los ministerios. Hoy en día, ¿cómo es la situación actual del hospital? ¿En qué condiciones se encuentra? Bueno, nosotros cuando lo recibimos al hospital, era un hospital que tenía y sigue teniendo todavía serios problemas de mantenimiento, como la estructura del Estado en general. Y nosotros decidimos, como dijo recién la doctora, avanzar en todo lo que es infraestructura, sobre todo básica. Entonces, todo lo que es la parte de baños, cloacas, electricidad, desagües, cañerías, la guardia nueva, los quirófanos nuevos, con lo cual era muy difícil trabajar en este hospital, y se cerraban en 2016 constantemente, 2015 constantemente habitaciones. Nosotros estamos recuperando todas esas habitaciones, a su vez están pintadas, o sea que va quedando un hospital nuevo desde ese punto de vista. Si bien tiene 40.000 metros cuadrados, hay mucho más por hacer. Pero bueno, estamos muy, muy entusiasmados con la tarea que se está realizando a todo nivel, y con el apoyo, que es importante destacar, primero de todos los trabajadores, de todo el personal, y también de la cooperadora y las ONG que nos están constantemente colaborando con nosotros. Thank you.
Doctora, a la hora de proyectar, ¿tienen algún hospital, no sé si a nivel nacional, a nivel internacional, como, como foco, digamos, en reflejar lo que sucede en algún otro hospital aquí? Bueno, en realidad este es un hospital único. Al ser un hospital interzonal y tener una zona de influencia tan vasta, en este momento nosotros estamos atendiendo la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa y mucha gente de Río Negro y de otras provincias de la Patagonia. Entonces, cuando nosotros asistimos a reuniones de directores de hospitales de la provincia, en general nos citan, digamos, los hospitales grandes todos juntos, porque podemos compartir, pero tenemos una sistemática de trabajo muy distinta al resto. Pensemos que nosotros no tenemos otro hospital donde derivar, el más cercano es Mar del Plata, que tiene lo mismo que nosotros, así que tampoco tendríamos por qué derivar ahí, y del resto estamos a 700 kilómetros. Ha sido muy arduo, pero esta gestión entiende que estamos muy alejados, que somos único prestador, y en la ciudad incluso somos único prestador público en muchísimas especialidades, con lo cual el funcionamiento, hay que conocer el hospital y verlo trabajar para entender cómo funciona. Desde ese punto de vista no se puede comparar. Y por otro lado, una de las cuestiones más importantes que tiene este hospital es el capital humano, porque digamos, es un hospital de referencia a nivel nacional en muchas especialidades y en muchas prácticas. Incluso en la provincia es el único que hace determinadas prácticas de alta complejidad. Así que, bueno, el papel que tiene es muy importante y eso se ve reflejado en esto que estamos contando, en las inversiones que está haciendo la provincia en el hospital. Y otro tema que no mencionamos, que es los recursos humanos, que este año hemos recibido un fuerte impulso, tanto en cargos nuevos como comenzando a regularizar situaciones del personal que venían en situación irregular de muchos años atrás, de becarios que tienen que pasar a planta, bueno, otras situaciones de esas. Así que el objetivo nuestro de la gestión, digamos, es ponerlo en el lugar donde tiene que estar, desde el punto de vista de la complejidad, bueno, poner al mismo nivel a toda la infraestructura del hospital y del predio. Hoy por hoy están todos los sectores del hospital cubiertos por el personal, por el capital humano. Exacto, hoy tenemos todo el personal cubierto, faltan dos o tres especialidades que tenemos que reforzarlas y después para el próximo año seguir ampliando la cantidad de profesionales en la guardia, dado que este año se pudo completar el plantel de guardia, pero hay que seguir ampliándolo porque la nueva guardia es una superficie mucho mayor y claramente la demanda también va a ser mucho mayor. ¿Cómo es la cantidad de médicos en Bahía Blanca? Se habla mucho de que hay gente yendo para hacia la parte sur porque falta capital. ¿Cómo es la situación en Bahía Blanca en cuanto a los profesionales? ¿La demanda que hay es suficiente para la cantidad de personas que hay? En realidad ese es un tema que le corresponde abordarlo al colegio médico en cuanto a la cantidad de profesionales y la distribución. Para nosotros, digamos, como hospital interzonal, a veces tenemos complicaciones para conseguir profesionales y de hecho hemos hecho de principio de año convocatorias a nivel nacional y han venido profesionales de otros lugares, por un lado por la especificidad que tiene y por otro lado por la intensidad de trabajo. No siempre es fácil. Después, en el contexto de lo que es toda la ciudad, es un tema para el colegio médico, digamos, que tiene toda la mirada profunda sobre la parte pública y privada.